A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos nuevamente a Causa y Efecto, los efectos de la política y en la economía analizados desde las causas. La semana pasada revisamos con el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos lo que es el proyecto, serían las intenciones en cuanto a las reformas a la ley de comunicación. En ese momento Francisco Rocha planteó una perspectiva de que, bueno, era lo más que se podía lograr, aunque no era insuficiente lo que se había propuesto como reformas. Hoy vamos a contar con la voz oficial del doctor Danilo Silva, quien es presidente del Consejo de Coordinación de la Comunicación, Regulación y de la Comunicación, que es una entidad creada por la Ley de Comunicación, que no va a desaparecer con el proyecto de ley, desaparece con el proyecto de reformas, desaparece la Supercom. Y este Consejo de Regulación está participando activamente en el proceso de reformas. Entonces vamos a conversar con él y algo en relación con el tema de las frecuencias, ¿no? Área sobre la cual también la Cordicom, el Cordicom tiene competencia. Danilo, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Estuviste esta semana en la comisión de la Asamblea que está analizando las reformas. ¿Cuáles fueron tus puntos de vista, tus observaciones en relación con lo que se está debatiendo? Buenas tardes, Diego. Bueno, en primer lugar, resaltar la importancia del proyecto remitido por el presidente de la República. Es un proyecto que al menos tiene varios ejes, pero hay que resaltar un primer eje, que es poner énfasis en que la aplicación de la ley deberá estar sujeta y observar estrictamente los instrumentos y estándares internacionales. Eso es fundamental. Y eso correlativamente tiene un efecto, que es mirar a la libertad de expresión y todos los aspectos relacionados a la libertad de expresión como un derecho y no como un servicio público. No obstante, en la Constitución está previsto que es un servicio público. Por supuesto, ya hay una sentencia también de la Corte Constitucional. Sin embargo, esto marca un hito porque también el presidente de la República, en su informe de la Nación, manifestó que va a remitir una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que ensanje este debate, y debate importante, interesante. Pero que no es vinculante, es decir, no significaría una modificación del texto constitucional. Habría que cambiar ese texto, ¿no? Por supuesto. Esa pregunta es importante porque la Corte Interamericana tiene las dos funciones, ¿no es cierto? La consultiva y también la contenciosa. Aún en el caso de la contenciosa, que es de efecto vinculante, con el procedimiento interno hay que cambiar la Constitución. En la consultiva hay personas que consideran de que no es de efecto vinculante, pero la propia Corte Interamericana ha sostenido que tiene efectos innegables. Estoy tratando de ser lo más textual posible. Pero no quiere decir que ipso facto modifica el texto constitucional. Habría que presentar una consulta. Yo siempre me pregunté por qué el presidente Moreno no aprovechó la consulta para acabar con esta barbaridad del correísmo que fue considerar a la comunicación un servicio público. Pero ¿por qué entonces, si están considerados los estándares internacionales en el manejo del tema de medios de la comunicación, se reenvía ahora o se le mete al defensor del pueblo como actor que tutele o intervenga en la eventualidad de que alguna persona sienta ofendida sus derechos por la acción de la prensa? Me parece importante. A ver, ¿cómo está concebido en el Ecuador, no solo en la Constitución Política del 2008, sino también desde el 1998? Es todo un sistema protectivo de derechos. No solo la libertad de expresión, que evidentemente sabemos por disposiciones de la Corte Interamericana que es uno de los derechos fundamentales para un sistema democrático. Pero la libertad de expresión y los demás derechos, digamos así, los derechos a la honra, a la dignidad, a la intimidad, también los otros, los de los grupos
de derechos específicos y también los niñas de adolescencia, mujeres, pueblos, nacionalidades. Todos esos derechos tienen que ser protegidos y tutelados por el Estado ecuatoriano. Si retiramos un momento lo que sucedió en el 2013 con la ley de comunicación, la pregunta que habría que hacerse, ¿cómo se protegían los derechos? ¿Qué instituciones existían para proteger esos derechos? Evidentemente está la Defensoría del Pueblo, que tiene atribuciones y competencias y obligaciones constitucionales para proteger y tutelar derechos. Entonces, al identificar y establecer que la Defensoría del Pueblo tutelará también este derecho y los derechos relacionados con la comunicación, no se está trasladando ninguna atribución ni de la Superintendencia de Comunicación ni de ninguna otra. Es decir, es respetar el ordenamiento jurídico y darle viabilidad a la manera de proteger y tutelar que tiene el Ecuador. ¿Por qué no dejar que eso se resuelva por la vía judicial? Es decir, una persona siente que su derecho fue violentado, pues recurre a la tutela judicial para resolverlo. Porque en el caso de la Defensoría del Pueblo, sí, la Defensoría del Pueblo es más un concepto de defensa de derechos difusos, digamos, no específicos, no personales. Todos los derechos, absolutamente. En el caso del consumidor. No. Que lamentablemente ex defensores del pueblo no hayan asumido, por las razones que fueran, por su problema de estructura institucional o por problemas financieros, eso es otra historia. Pero que ex defensores o defensores del pueblo, quien haya ejercido las atribuciones, no hayan hecho lo que les correspondía, eso es otra historia. Pero para eso está la Defensoría del Pueblo. Te dejo, te pregunto una pregunta. ¿Por qué no vamos exclusivamente al ámbito de lo judicial? Bueno, eso no está. Nadie está privado de hacer eso. La Defensoría del Pueblo está. Hay que mirar el rol de la Defensoría del Pueblo en función de las personas que eventualmente no puedan tener el patrocinio jurídico privado o que no puedan pagar. Hay un sistema protector muy importante, existe en las clínicas de derechos humanos, por ejemplo, de las universidades, los consultorios jurídicos gratuitos. La Defensoría del Pueblo actuará y debe actuar en función de quienes requieran la Defensoría del Pueblo. Mira, en el caso del derecho a rectificación, por ejemplo, si tú miras la ley de garantías de control y garantías jurisdiccionales, me parece que es el artículo 49, de pronto me equivoco en la cita, pero está previsto que el derecho a rectificación podrá ejercerse como garantía directamente por una acción constitucional de habeas data. Eso precisamente en uno de los casos últimos, uno de los jueces le dijo al ex superintendente, usted para evitar eso de juez y parte, usted tenía la vía expedita para presentar mediante acción de habeas data. Es decir, no está vedada la posibilidad de que cualquier ciudadano vaya directamente, o sea, no es un paso obligado ir a la Defensoría del Pueblo. Ahora, porque el momento que tú o alguien considera de que podría ir directamente a una acción de protección o una acción de habeas data o una acción de incumplimiento o qué sé yo, una acción de acceso a la información pública, puede ir directamente. No es que es un paso obligado a la Defensoría del Pueblo. Eventualmente, si personas consideran que pueden utilizar los mecanismos que tiene la Defensoría del Pueblo, es bienvenida porque ahí se puede establecer un mecanismo intermedio. Ahora, uno de los estándares en cuanto al tema del ejercicio de actividad periodística es el de la autorregulación. Uh-huh. Y eso pasa porque los medios tengan códigos deontológicos. ¿No es suficiente con eso? ¿Para qué crear estructuras que hacen que se vuelva esto litigioso? Si hay un código deontológico y el código deontológico establece estándares en los cuales se cumple la tarea periodística y además genera mecanismos para que quien se sienta afectado pueda pedir rectificación o aclaración de una noticia, ¿por qué siempre se plantea la posibilidad de generar un tercero, en este caso el defensor del pueblo, que sea quien haga que los medios tomen una acción? Bueno, es que una Defensoría del Pueblo es un ombudsman, está precisamente para eso, para cualquier persona que considere que eventualmente un privado o un público le vulneró un derecho, puede acudir a eso. Eso es una ventaja en el sistema de protección de derechos y hay que aprovecharlo, hay que verlo así. Ok, otros temas de la ley de comunicación. ¿Por qué cambiar el texto de información veraz por información de calidad? ¿Por qué no eliminar en la ley todos estos
estos adjetivos, ¿no? que son imprecisos, que son indefinidos, que son indeterminados y que generan posiblemente o eventualmente espacios de discrecionalidad. Sí, efectivamente hay un estándar internacional que dice que los condicionamientos a la libertad de expresión no deben existir. Pero también hay una discusión interesante en cuanto a la diferencia entre veracidad y la verdad. Entonces, la veracidad ha sido considerada doctrinariamente como un deber de diligencia, que evidentemente es innato de la labor periodística. Sin embargo, no hay que perder de vista que esos condicionamientos están en la Constitución política. No, igual también está el servicio público en la Constitución política. ¿Cómo? Está también el servicio público, sí. Pero estamos saliendo correcto, de eso correcto. Porque vemos que son límites a la libertad. Eso también va a ser motivo, entiendo yo, de la consulta de la Corte Interamericana. Hay dos o tres temas, y recuerdo que también mencionaron el hecho de la imposibilidad de que quien realiza actividades de comunicación pueda dedicarse a otras actividades. Eso también va a ser materia de consulta a la Corte Interamericana. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué plantear el tema de calidad? ¿Qué sería información de calidad? Sí, es subjetivo, pero también si tú miras tanto desde el punto de vista de las audiencias, en un caso, desde el punto de vista de los lectores, sí reclaman de que tiene que mejorar la calidad de la comunicación. Pero, por ejemplo, un periódico, digamos, un tabloide que pone su portada sangre y sexo, tiene consumidores. A nosotros nos parece de mala calidad. A los consumidores de ese medio les parece de muy buena calidad. ¿Dónde está el estándar? Bueno, el estándar es protección de los derechos de los otros. Es decir, uno no puede justificar que un determinado segmento de la población admita y también esté de acuerdo con eso, porque hay mínimos de derechos. Pero que tienen que precautelar. En el ejemplo que tú planteas, sí hay un mínimo que hay que respetar y que toda la sociedad tiene que respetar. ¿Cuál es ese mínimo? El mínimo son los estándares internacionales. Por poner un ejemplo, existe una convención, ¿no es cierto?, una convención de eliminación de todo tipo de discriminación. Entonces, al igual que respetamos los otros tratados y convenciones internacionales, también hay que respetar esta convención. Entonces hay obligaciones mucho más estrictas. ¿Qué tiene que ponderarse derechos? ¿Dónde está el límite, dices tú? ¿Quién hace la ponderación? En el caso que se está planteando finalmente, en un caso particular, quien hace la ponderación es un juez. Es un juez. Pero ojo, el juez tampoco tiene mayor discrecionalidad o arbitrariedad, porque en su motivación tiene que justificar de acuerdo a toda la normativa internacional y doctrina que existe, tanto en libertad de expresión como también en los otros tipos de... Pero volvamos al ejemplo que te ponía hace un momento sobre el concepto de calidad. Hay periódicos que exhiben mujeres con poca ropa. Uh-huh. Y eso llevó incluso al superintendente de comunicación Ochoa a multar. Uh-huh. Por supuestas faltas contra o cosificación de la mujer. Uh-huh. En el fondo, un acto moralista, ¿no? ¿Hay limitación a que un tabloide pueda poner una portada en ese sentido? Bueno, no es tan moralista porque tenemos recién expedida una ley de prevención, ¿no es cierto?, y eliminación de discriminación contra la mujer. En eso el mundo ha avanzado bastante. Si ella voluntariamente presta su imagen, su figura, y esta persona por la cual se sancionó este medio, dijo que ella tenía la libertad de presentarse en esa portada como se le venía en gana. Sí, el ejemplo que tú estás poniendo habría que analizarlo bien, pero no es un tema de blanco y negro. El tema de fondo es que la utilización del cuerpo de la mujer para determinados fines, no solo en Ecuador, internacionalmente ha sido muy cuestionado. Y eso está muy bien. Si la dueña del cuerpo voluntariamente permite hacerlo, esa es su libertad. Ya, pero también hay libertad de otros, ¿no? Ya, y pero la libertad de otros no compra el periódico. Te refiero con esto al ejemplo de la calidad. Yo no compro el periódico, sin duda, ¿no? Pero me refiero al concepto de la calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tiene estas calificaciones que pueden, te decía hace un momento, generar problemas. Porque, ¿qué es calidad? ¿Qué es información de calidad? A un medio se le multó porque no publicó una noticia de un honoris causa al expresidente Correa. Sí, eso es otro tema, ¿no? Y eso se ha eliminado precisamente, ¿no? Entiendo que el propio
y valga la oportunidad, he visto las declaraciones del secretario de Comunicación, incluso él comenta como una anécdota personal, es decir, que no fue cubierta una noticia y eso motivó que la superintendencia inicie procedimientos sancionatorios administrativos en contra de 10 o 12 medios. Pero eso es la omisión de cubrir alguna noticia de interés general. O sea, el Estado le impone, ¿no es cierto?, de su perspectiva, que es información de interés general. Eso ha sido eliminado. Claro, ese el punto eso, de interés categóricamente general. Eso ha sido eliminado. Luego de la crisis bancaria del 99, se prohibió que los banqueros tengan medios de comunicación. Uh-huh. Y esto se volvió mucho más rígido con la ley de comunicación, cuando se establecía que nadie puede tener un negocio y medio si está en otro negocio. Uh-huh. Más o menos era lo que decía la ley. ¿Esto se elimina del proyecto? En el tema financiero hay una consulta popular y también está en la Constitución. ¿Sí? Entonces ese es un tema, no sé si se va a ser o no materia de la consulta. Pero ha provocado que los medios se descapitalicen, porque si nadie puede invertir, excepto aquellos que están en medios, ¿cómo levantas financieramente a los medios que necesitan capital, que necesitan inversión? Bueno, entiendo que se ha matizado, se elimina la prohibición de inversión extranjera para invertir. Pero en medios. Es que esa fue una maniobra que de alguna forma significó o abrió el paso para que un empresario de medios capte muchos, compre medios y entre en el juego de asignación de frecuencias. ¿Por qué solamente inversión extranjera y no nacional? Sí, es un tema importante, un tema que habría que analizar. Bueno, te decía esto porque todas estas limitaciones fueron orientadas, tenían dedicatoria. Que un medio tenga, que un empresario esté involucrado en medios, eso no significa que los periodistas se conviertan en defensores de los intereses del medio. Hay recientemente una película, no sé si viste, The Post. The Post, ¿no? Sí. Y hay experiencias aquí en el país, ¿no?, de gente que, independientemente del interés de los dueños, hacen su tarea. Uh-huh. ¿Podría esto replantearse como un tema que se elimine esta restricción de participación del capital en bueno, en la consulta, como te decía, que se va a hacer a la Corte, va a constar esto de que si alguien esto tiene va a la consulta, esto no sabía, sí, está, sí, esto eso, va a la Corte. Sí, eso dije hace un momento. No sé si también aquellas actividades de orden financiero, uh-huh. Eso no te puedo ni decir si sí ni no, pero la posibilidad de que quien realiza otra actividad no pueda realizar actividad de comunicación, entiendo que eso sí viene en la consulta. Otros temas de la ley, ¿no?, que no eran necesariamente vinculados a la actividad, incidían en la comunicación. El uno por uno, la obligación de usar, de promover artistas nacionales, una canción extranjera y una canción nacional. ¿Eso se mantiene? Se mantiene, pero yo aspiro de que ciertas conversaciones que estaban teniendo los diferentes actores involucrados en esto estaban cerca de llegar a... ¿Quiénes son los actores involucrados? Los radiodifusores, representantes de los artistas. ¿Y por qué no intervenir los consumidores? Porque a mí me... Entiendo que también. Me parece terrible, me obligan a oír... Más que consumidores son audiencias, ¿no? Los consumidores, sí. de medios. Yo preferiría hablar de audiencias. Es que somos los que oímos, sí, la radio, ¿no? Sí, pero tiene otra connotación. ¿No te gusta el contenido capitalista del concepto consumidor? No tiene sentido. Es consumidor, o sea, bueno, en realidad, ¿cómo lo puedes denominar? El consumidor a audiencia... También, pero no tiene nada que ver con capitalismo, eso es simplemente un tema más técnico. Deberíamos tener la posibilidad de decir, queremos oír lo que... Pero por supuesto, ahora, hay ciertos temas a propósito de esta pregunta que va a ser muy importante que sigan debatiéndose en el seno de la Comisión de la Asamblea. ¿Por qué razón? Porque sí, como te digo, sí existía, digamos, más bien pudimos observar que había conversaciones importantes entre los diferentes sectores, porque pensaban en un ganar-ganar. Los radiodifusores consideraban de que el uno por uno les asfixiaba económicamente, y los artistas o los otros representantes del sector consideraban de que no había surtido el efecto necesario para efectos de desarrollo de su sector. Sin embargo, es importante destacar también que instituciones, por ejemplo, el Cordicom, hay unos estudios bien interesantes que
consideran de que eso ha sido favorable. También el Ministerio de Cultura también tiene cifras interesantes, estudios y análisis importantes. Entonces, sí creo que a nivel de la comisión pueda debatirse adecuadamente con el fin de que no necesariamente porque cada cual salga, satisfecho con su parte, sino que pensando en el Ecuador, justamente pensando también en los ciudadanos y ciudadanas que escuchamos las diferentes emisoras, tengamos la oportunidad de que todos ganemos. ¿No es cierto? Pero que todos ganemos. ¿Por qué todos sostener esta medida que atenta contra el oyente? Porque el oyente tiene el derecho de escoger. Si el material de música nacional de autores ecuatorianos es bueno, no va a ser obligatorio que los radiodifusores tengan que por medio de una ley estén obligados a reproducirlos. Sí, es una forma de mirar, pero también hay que ver desde la promoción. Hay países que sí se han desarrollado con este tipo de promociones que están amparadas en derechos, ¿no? Tiene mucho que ver esto con derechos de la cultura. Entonces sí, también eso hay que sopesar. Pero hoy por hoy sí existen, no con esto quiero que sientas que estoy, mi posición es cerrada. Simplemente que hay puntos de vista importantes de una parte del sector que considera de que el uno por uno debería matizarse, y también un sector importante que considera que eso ha servido para el desarrollo del sector de los artistas. En general, creo yo que tiene que ver con la calidad del producto. Si los artistas nacionales tienen un producto de calidad, se va a vender sin necesidad de ser obligatorio. ¿Cómo defines calidad? Te estás contradiciendo. ¿Defino calidad? Ahí sí realmente en esa parte sí utilizas calidad. Es que uso calidad en el concepto de que el que oye decide. No hay una autoridad que está decidiendo que tu producto es de calidad o no es de calidad. Entonces, el usuario, el que escucha, el consumidor de música, la audiencia, es el que decide lo que le parece bien, lo que él le da un concepto subjetivo de calidad, lo que te decía hace un momento. El que compra el periódico donde está la mujer desnuda en la portada, tiene su derecho. Para él, eso es calidad. Para mí, no. Lo penoso es que ahora uno tiene que escuchar, con debido respeto a algunos cantantes, algunos aullidos ahí a pretexto de hacer música nacional. Eso debería ser eliminado. No, por supuesto. Tengo otra pregunta. No, por supuesto tiene que mejorarse, ¿no? Porque la disposición legal tiene que estar acompañada por políticas públicas y también por otro tipo de beneficios para a fin de que todos salgan satisfechos, incluidos los que escuchamos. Es que el problema es en que si tú lo obligas a un medio a pasar un material, ese medio no va a poder vender ese producto para generar lo que financia, que es publicidad. Ya hay un problema financiero. Entonces, estas medidas de alguna forma ahogan financieramente a los medios. La imposibilidad de levantar financiamiento nacional, las restricciones en cuanto a la programación, los límites en cuanto a las franjas horarias y demás, eso afectó financieramente a los medios. Pero viendo solo, y eso afecta la actividad. Correcto, pero solo viendo coyunturalmente. Porque también nos han manifestado, y te digo, representantes de radios, de que si existieran otro tipo de modalidades para fomentar esto, más bien eso sería muy beneficioso para ellos. Pero de todas maneras, eso... Ferias en la cara. No, hay varios mecanismos, ¿no? Pero finalmente, lo importante es concluir, y como te decía al inicio, que se acercaron, y eso es importante, que en el Ecuador, que haya acercamientos de los involucrados, que debatan y que haya puntos de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Quedaron, digamos, cerca de llegar a acuerdos, porque para las autoridades era muy importante que esos acuerdos se refrenden incluso por escrito. Imagínate lo que hubiera significado, precisamente por tanta, no solo especulación o reflexiones o puntos de vista, que quienes más están cerca, incluido también, porque entiendo que también han sido consultados diferentes personas, los diálogos, etcétera, etcétera, que lleguen a acuerdos con el fin de decir, de esta manera consideramos articular todos los ejes. Promover, ¿no es cierto?, los derechos de los artistas nacionales, mejorar aspectos de cultura, mejorar la posibilidad de que tengan oxigenación económica los radiodifusores. Entonces, ahí tienes un ganar-ganar transversal. Es que el problema... Que es hacia dónde debemos ir, no solo tener puntos de vista parciales. Es porque no. Cuando tenemos puntos de vista parciales, a la final... El punto, Danilo, tenemos no es, insatisfecho. Lo que tú describes es verdad. Es importante que la gente se ponga de acuerdo. La observación tiene que ver con qué, en qué escenario se llevan esos acuerdos.
Y yo me refiero a que se hacen acuerdos en un escenario de restricciones. Si tú tienes una ley represiva que te restringe actividades, como es la ley de comunicación, claro, los empresarios de los medios van a tratar de ver cómo en medio de esas restricciones, ¿no? Esas restricciones se eliminan un poquito, se alivianan un poquito. Ahora está pero abierto. Todas esas restricciones no existían antes. No, pero ahora es. No, a ver, sí, no hay que mirar al antes, hay que mirar hacia el futuro, hacia adelante. Entonces, ahora no tienes un ambiente de restricciones, más bien es una oportunidad en la cual ley, tienes. Pero está abierta la posibilidad de reformar y es la oportunidad de presentar los argumentos y más que argumentos, presentar datos. La data dura te dice muchas cosas. Por ejemplo, si alguien considera que un argumento de que ha favorecido o ha beneficiado o ha perjudicado a tal o cual sector, debe haber estudios técnicos y tienen que presentar esos estudios. Es un tema y de concepto. Y eso va a estar muy valioso. Es que, de acuerdo, esa data puede servir para todo eso, pero desde el punto de vista del concepto. Los que pensamos que el Estado no tiene que decir a los ciudadanos qué consumir, a los medios qué producir, pensamos que esas son restricciones y eso tiene que eliminarse. Las negociaciones, sin duda, los empresarios de medios buscan la manera de acomodarse en esas restricciones. Vamos a otro tema. Temas de comerciales y propagandas. La ley estableció una serie de limitaciones, volvió prohibitivo el hacerlo acá. ¿Se va a topar también ese tema en la reforma? En el proyecto de reforma no se ha considerado. Pero hay que tomar en cuenta una cosa. La reforma es una propuesta importante, como te decía, que tiene unos ejes trascendentales en el momento histórico que estamos viviendo. Eso no quiere decir que otras temáticas, ¿no es cierto?, que consideren diferentes sectores de la sociedad le planteen en la Asamblea Nacional. ¿Por qué la CORDICOM no se convirtió en un articulador de todas las iniciativas? Porque han habido demasiadas, ¿no? De todas las iniciativas de proyectos de ley para recoger precisamente esto, a generar el diálogo y llevar un proyecto final a la Asamblea. Porque la Asamblea, si no tienes un proyecto final, ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, el CORDICOM no tiene esa función. De todas refiero a en las circunstancias convertirse en un elemento de con acuerdos en torno a esa ley para quitar toda esta. Bueno, pensando en positivo, en las reuniones que mantuve por encargo del presidente de la República, en algunas conjuntamente con el secretario de Comunicación, en otras individualmente, tuvimos la oportunidad, y eso fue positivo, por ejemplo, los medios comunitarios presentaron propuestas oficialmente por parte de ellos, incluso públicamente. Entonces, ya tenías ya un referente de qué consideraban, qué planteaban, incluso mínimos para que no haya, según ellos, regresividad de derechos. Y eso fue importante. Igual se conformó un grupo democrático, que estuvo hay personas de diversa representación. Académicos, representantes de la sociedad civil, de medios de comunicación, periodistas, bueno, fue muy grande. Entonces, eso permitió también que no estuviera desperdigado. También con otras personas que habían trabajado mucho en lo que significa defensa de derechos y que la plataforma de derechos humanos. Es decir, en ese sentido fue positiva tener esa relación con diferentes personas. Ahora, el hecho de que haya otras personas, incluso asambleístas, que presenten otros proyectos, me parece muy interesante y saludable para la democracia, ¿no? Sí, de acuerdo. Ojalá que eso se concrete. Se nos termina el tiempo, Danilo. Una pregunta rápida. ¿Cómo va el tema de frecuencias? Bueno, estamos a la espera de que la Contraloría General del Estado presente el informe final, en donde habrá. Hay un informe de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado que habla de concentración, un medio digital público. Hay un informe y hay unas recomendaciones que ha presentado las diferentes instituciones. Debería haber tenido una posición más categórica la Superintendencia, ¿no? Porque si al final hay concentración, ellos tienen capacidad no solamente de recomendar, sino de decidir. Eso sería bueno que se le consulte a quien es representante de esa institución. Este es un tema fundamental para la democracia. El debate de cuáles son los mecanismos, digamos, los esquemas regulatorios de la comunicación, que durante el gobierno de Correa significaron una espada, ¿no? un mecanismo represivo, restrictivo, que impidió que se haga proceso de comunicación, información, opinión,
investigación de la manera en que los medios tienen que hacer. Ligado a esto también el tema de frecuencias, que tiene que ver con aquellos, con una distribución que permita que existan muchísimas voces, muchísimos actores en el proceso comunicacional y no se concentre. Es un tema también que queda pendiente, en algún momento lo vamos a conversar nuevamente con el doctor Silva. Y por ahora, estos son los aportes en torno a esto que nos parece fundamental, las reformas a la ley de comunicación. Nos vemos la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.